A ver, mi mejor miniserie del año. Obviamente, de lejos, va a ganar Rascaland, obviamente. O sea, estamos hablando de de una serie internacional en donde participó Mr. Beast. O sea, Ya, pero ¿dónde está Clips del Sein con las 100 subs que prometió? no sé, hasta ahora estoy yo esperando, ¿eh? O sea, literalmente. Obviamente, Rascaland. Rascaland como mejor miniserie del año debería ser ganadora. Es más, no sé para qué tan hacen más nominaciones si debería ganar de fijo. Sobre todo porque la portada es muy bonita. O sea, mira la portada de, por ejemplo, el So Minecraft Games. O por ejemplo, el de Squid Game. Mira la portada de Rascaland. O sea, ya por el mero hecho de tener esa portada tan hermosa con una cara de mierda al costado, ya debería ser ganadora la serie. Entonces, lo siento a los demás, ya, lo siento a los demás. Solo pido que cuando pasen los highlights, salgan Andy y Dafo en pantalla grande diciendo vaya pa' la casa, carajo. ¡Oh! No, creo que no va a suceder. A ver, mejor serie de contenido. Arcadia, Egoland, Desafío, Karmaland, London Eye. Mundial F1 Online, Mundo León 3, Mundo Pixelmon, Pokémon Twitch Cup y Tortilla Land. Ok. Bueno, va a ganar Tortilla Land probablemente. O Karmaland. O Karmaland. Sí, es los únicos que he consumido. De ahí el resto no he consumido, la verdad. De ahí no he consumido nada. El de desafío, pues también podría ser entre esos tres. Yo creo que los cuatro nominados van a ser Tortilla, Karmaland, Desafío y Egoland, por ahí, supongo. Sí, Egoland, Desafío, Karmaland y Tortilla. Desde mi humilde opinión, ¿no? Lo siento si los estoy mufando. Lo siento si los estoy mufando. Pero yo creo que es la mejor serie, entre los mejores series de contenido. Desafío 2 va a ganar. No lo sé, no lo sé, la verdad. No sé qué tomarán en cuenta al momento de elegir ganador a una serie. Pero pues no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea, la verdad. Desafío y Tortilla Land puede ser. Karmaland también. Yo creo que Karmaland también es una muy buena opción. ¿Qué más está? A ver, nominados a Talk Show. Amos del Universo. Charlando tranquilamente va a ganar 100%. Ah, The Wild Project también puede ser, ¿eh? Bueno. Va. Ok, yo creo que va a ganar Charlando tranquilamente. ¿Por qué? Porque soy fan de Ibai. Soy simp de Ibai. Ibai es el mejor. Ibai va a ganar todo. Y porque Ibai es el mejor streamer revelación y del año del mundo mundial. Ese puesto lo tiene asegurado hasta el 2050. Cámbienme de opinión. Llámenme CPP de Ibai. Me llega al huevo. Con honor digo, yo soy el tremendo CPP de Ibai. Llámenme. Debatamos, debatamos. Que se siente cualquier pelotudo acá en Discord a debatir por qué Ibai no es el mejor. No, a ese nivel no, pero. Es bueno, es bueno. The Wild Project también es God. Yo creo que está entre The Wild Project y Charlando Tranquilamente. A mi opinión, los demás no los he consumido, lamentablemente. De repente podría tener otra opinión si hubiera conseguido los demás, pero considerando los pocos que conozco, entre Charlando y The Wild Project. A ver, vamos a medir cosas. A ver. ¿Quién ha tenido invitados más what the fuck, mindfuck de la vida? O sea, ¿quién de todos ha tenido invitados más what the fuck? Que tú los ves y dices, mierda, ¿qué así vaya? ¿Qué así vaya, Dios? ¿Qué hace? No puedo evitar ser. ¿Qué hace Bad Bunny ahí? Ibai. Punto para Ibai. White Project, por el otro lado. ¿Qué invitado ha tenido que tú has dicho, what the fuck? Oh my god, what the fuck? ¿Quién? A ver, uno. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Es que no consumo tanto. Pero. No lo sé. ¿Bizarrap? Bizarrap, creo.
creo que sí. Entonces, bueno. Luego, ¿quién hace más cosas? Voy a dejar de succionársela a Ibai y voy a decir The Wild Project. The Wild Project es el más dinámico, el que más cosas hace. O sea, The Wild Project literalmente se dedica a eso.